Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose la vuelta les dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar, y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes de considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil. por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. palabra del señor. Siéntense por favor. ¿Qué lectura más dura, no? ¿O es la lectura más bonita? ¿Cómo lo ven? ¿Más dura o muy, muy bonita? Bastante dura, ¿no? A mí me asusta. No sé si a ustedes también. A mí me asusta. Y el que nos, la condición que nos pone. Si queremos ser sus seguidores de él, sus discípulos. Si queremos ser cristianos. Oiga, esto es me asusta, ¿no? La condición que Jesús nos pone si queremos ser cristianos. Y frente a esta gente que le sigue y les dice a ellos y creo que también a nosotros Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a sus familiares, valientes, amigos, hijos, todo eso, pues no puede ser mi discípulo. Y debemos preguntarnos ahora nosotros, ¿a quién amamos más? ¿Amamos más a Jesús o amamos más a los familiares? Amigos, parientes o, o otras cosas, ¿a quien amamos más? ¿Cuánta gente ayer han ido al cementerio al estar rezando por su familia, pariente, estaban llorando? ¿Por qué me dejaste diciendo, no? Eso quiere decir que llamaban más a su pariente que a Jesús. Y creo que es exigente. Sobre todo a nosotros, a los religiosos, religiosas, también nos cuestiona. Mis hermanas están aquí, han dejado a su padre y a su madre para entregarse al Señor. Y mándeme donde, donde usted me lleva, le dice. Yo, igual también yo tengo que decir lo mismo. Pero también para ustedes, no solamente para mí, ser cristianos aquí y hay que cargar con nuestra cruz que si nuestras dificultades problemas que tenemos hay que llevarlo eso no tiene que darnos paso atrás esto me está haciendo pensar a cuántos cristianos hoy en día frente a las dificultades dan paso atrás cuántos de nuestros llamados bautizados cristianos que han hecho primera comunión, confirmación, y se han casado inclusive por la iglesia, ahora niegan a Jesús. Todos estos promotores de, contra la, promotores de la vida, del aborto, son los que están dando espalda a Dios. Todos los cristianos que han aceptado un día, o han recomendado o han aconsejado un aborto, han ido contra este pedido de Jesús. Y todas aquellas personas que también han robado de alguna manera, también van contra esto. Y todas aquellas personas que han cometido injusticias contra su semejante, también. Por eso nos exige a nosotros negarnos a nosotros mismos, a nuestros bienestares, a nuestras comodidades, cargando nuestra cruz, pero seguirlo. Nos dice: si no, no son mis discípulos. Y creo que ayer hemos rezado a nosotros para ayudar a, a salir a muchos amigos, parientes, que salgan del purgatorio al cielo, hemos rezado para ayudarnos, pidiendo a Dios que Dios tenga compasión, perdone a este ser querido. Y también nosotros vamos a necesitar en eso. Y si nosotros no damos, no reconocemos nuestro error, nuestra falta, vamos a tener que dar espalda a Dios. Y esto sería lo más grave. Por eso dice. Pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Más todavía. Y siguiente. Y creo frente a esto, estoy pensando en este fray Escoba. En fray Escoba estoy pensando que este hombre ha renunciado a todo con mucha humildad, con mucha sencillez se ha puesto al servicio de los demás y Dios lo ha utilizado por su entrega, porque se entregó completamente. Sin mirar hacia atrás, él se ofreció verdaderamente. Por eso quizás San Pablo nos anima a nosotros hoy en día no solamente nuestro amor a Jesucristo, sino también dice la única deuda que nos tenemos unos a otros es el amor. Ese amor mutuo que nos tenemos uno al otro. El que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. El que no ama, eso nos hace pensar cuánto nosotros amamos a los demás. Guardamos alguna rabia, enojo contra alguien en nuestro corazón. Esto nos debe hacer pensar a nosotros hoy día en nuestro seguimiento a Jesús. Jesús nos dice a nosotros que el amor es el que vale más que cualquier otra cosa. Cualquier apariencia que podamos tener frente a los demás, el amor es el que vale más. Si no tenemos amor, no somos nada. Si nosotros no amamos a Dios o a Jesús, fácilmente vamos a negar, vamos a dar paso atrás en nuestra vida, en nuestros seguimientos, en los compromisos que hemos hecho. Por eso aquí Pablo exige a los romanos también que deben practicar el amor, amar a su prójimo. Amar al prójimo es perdonar, perdonar a los que nos han hecho daño. Perdonar a los que nos hacen llorar, perdonar a los que nos han estafado, perdonar a aquellas personas que no nos quieren, perdonar a aquellas personas que desean nuestra muerte. Hay que perdonar, y esto es lo que nos exige a nosotros ser cristiano. Nos lleva a eso. Jesús nos dio el ejemplo. Él perdonó desde la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que han hecho hasta ahora. Así les dijo Jesús por sus verdugos. Y nosotros tenemos que aprender eso. En vez de desear la muerte de alguien, perdonar. Lo que nos cuesta, ¿no? Y esto es morir a nosotros mismos, pero porque amamos a Dios y ese amor a Dios nos hace amar a los demás a los que son nuestros enemigos también que amemos. Este es el mandato que Jesús nos ha dado. Por eso es que si nosotros no hacemos esto, no practicamos, no podemos llamarnos cristianos. Simplemente no podemos ser llamados cristianos. No estamos siguiendo entonces a Jesucristo. Él no es nuestro modelo entonces de vida. Pues Él, si nosotros somos cristianos, Él que va por nuestro delante y nosotros vamos por atrás. Él es nuestro ejemplo de vida, de vivir este amor a Él, a Dios Papá, a la cual estamos invitados hacia la vida eterna. Así sea.